Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a mi canal Comiendo Rico y Fácil. Esta ocasión vamos a hacer dos recetas en una, así que quédate para que veas el paso a paso. Pues bueno, aquí están nuestros ingredientes para nuestras gorditas y consomé. Vamos a usar 750 gramos de suadero, suadero en trozo, yo lo pedí así. Vamos a ponerle un huesito para que le dé sabor. Y también vamos a usar arroz, garbanzos, cebolla, cebolla fileteada, unos chiles morita. Esto va a depender si a ustedes les gusta de lo picoso o no, la cantidad que pongan de chiles. También vamos a usar otro cachito de cebolla, dos dientes de ajo y unas hojitas de laurel para que le dé sabor al consomé. Y masa de nixtamal o harina de maíz. Y para acompañar las gorditas, unos nopales, queso, cilantro, cebolla y su salsita. Agua, que también se me olvidó decirles, estoy ocupando 1,5 litros de agua. También vamos a ocupar sal. Recuerden que los ingredientes los van a encontrar en la caja de descripción o al final del video. Si se me pasa algún ingrediente, vamos a poner el huesito, la carne, las hierbas, los ajos los podemos machacar. Vamos a poner la cebolla, las hierbitas. Ya empezó a hervir. Y pues por aquí tiene estas cositas que son la sangre de la carne. Se la vamos a quitar. Y ya vamos a poner nuestros chiles. Ya se la quité. Bueno, ya le quité la mayoría de las impurezas. Ahora vamos a agregar el garbanzo, que entre más cocidito esté, pues es mucho mejor. El arroz sí lo vamos a agregar unos 20 minutos antes de que esté la carne. La carne dura aproximadamente como 1 hora y media. La vamos a sacar como a 3/4 de cocción para después la vamos a freír. La vamos a freír, aquí tengo con tantito jugo de naranja y un poquito de aceite. Y vamos a agregar la cebolla, que aquí está. Y vamos a agregar el chile morita, que ya estaban lavados, para que le empiece a dar sabor a nuestro consomé. Suadero ya después de 1 hora y 15 minutos ya está. Ya vamos a sacarlo de la olla. Lo voy a poner en un recipiente para que ahorita lo podamos picar. Bueno, ahora vamos a poner nuestro arroz y lo vamos a dejar hervir unos 20 minutos, ¿qué les parece? En lo que nuestro arroz se cuece, que no se bata, nada más que esté bien cocido. Bien caliente, vamos a poner un chorrito de aceite, más o menos son como unas 2 cucharaditas de aceite. Vamos a poner el suadero, que aquí ya lo piqué, está bien picadito. Esto es opcional, ustedes lo pueden, bueno, sí de picarlo, pero lo que sí es opcional es de que ustedes puedan hacer las gorditas o hagan taquitos de suadero, ¿sí? Entonces vamos a darle una freída a nuestro suadero. Y ya que esté bien frito, vamos a dejarlo 5 minutos, le vamos a agregar el jugo de naranja. 5 minutos que se estuvo friendo nuestro, suadero, vamos a agregarle el jugo de naranja. Lo vamos a dejar alrededor de otros 5 minutos que se empiece a freír. Hasta que se consuma bien el jugo de naranja. Si ustedes gustan pueden ponerle un poquito de pimienta. A mí no me gusta mucho la pimienta, casi no la uso. Pero ustedes le pueden poner una pizquita de pimienta y una pizquita de sal. Vamos a sacarlo a un recipiente para que se enfríe y ya podamos hacer nuestras gorditas. Son 5 minutos, ya está nuestro consomé, ya está el arroz bien cocidito. A mí me gusta con bastante arroz, si ustedes no les gusta bastante arroz, pueden poner solamente 1/3 de taza de arroz para que les quede bien. Y también solamente puse 3 litros de agua, porque cuando yo no le puse la tapa a la olla express, pero si ustedes lo ponen en la olla express, solamente con 1,5 litros porque no absorbe, no se evapora mucho bueno, el agua. Bueno, ya saqué el suadero, ahora puse tantito aceite en mi sartén, es como 1/2 taza aproximadamente. Aquí ya tenemos las masas que ya se las había mostrado. Ahora vamos a hacer nuestras gorditas. Si ustedes gustan las pueden hacer en el comal.
Yo las quiero hacer en grasa, se me antojaron así. Vamos a agarrar una bolita de masa. El tamaño igual es opcional. Y le vamos a hacer como un huequito. Y la vamos a rellenar de el suadero que ya tenemos aquí bien picadito. Vamos a aplastarlo y vamos a cerrar la gordita. Vamos a hacerla así. Ya tengo un video de cómo hacer gorditas. Son de gorditas de chicharrón verde. Y bueno, las vamos a poner en un hule. Y la podríamos ir aplastando así, dándole vueltas. O poner otro hule y con una tabla, un plato, lo que tengan, aplastarle un poco. Y miren cómo queda. Aplanamos otro poquito y verificamos que nuestro aceite ya esté bien caliente. Voy a agregar un poquito de masa. Ya saca burbujas. Ahora vamos a poner nuestra gordita. Y así vamos a hacer las gorditas que sean necesarias, ya sean azules o blancas. Y bueno, vamos a nuestras gorditas. Estas son las de masa azul y estas son de masa blanca. Nuestro consomé. Quedó delicioso. Vamos a preparar nuestras gorditas. Vamos a meterle un cuchillo de preferencia de sierrita. Tratando de no pasar esta hacia el otro lado. Queda así. Ahí se ve el suadero. Y le vamos a poner los nopalitos. Vamos a poner cilantro. Bueno, esto ya va en gusto. Cebollita. Y su queso. Ya si ustedes no gustan hacer las gorditas, podrían hacer tortillas igual a mano. Y hacerse unos taquitos de suadero junto con su consomé. Y vamos a echarle salsita. Y pues bueno, así es como quedan nuestras gorditas. Espero que les guste. Y pues vamos a probarlas para ver qué tal quedaron. Las invito a que las hagan. Que se suscriban a mi canal, comenten, me regalen un like. Y bueno, también me faltó el consomé. Vamos a probarlo. A mí me gusta con bastante arroz, pero si a ustedes no les gusta, pueden quitarle un poquito de arroz. Nada de que el consomé de la barbacoa ni nada de eso. Este quedó súper delicioso. Y bueno, espero que compartan la receta. Me dejen sus comentarios acá abajo y sus fotos en mi Facebook, en mi página fan. Y bueno, aquí en la en donde dice más información les voy a dejar ingredientes. El otro video que tengo de gorditas con chicharrón en salsa verde. Y bueno, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima receta.